Well, are there any bike people out here? ¿Hay algún cletero por aquí? It makes me so happy. Me hace sentir muy feliz. I'm surrounded by you. Me siento feliz de estar rodeado por ustedes. And let me tell you, déjenme decirles algo. I started riding a bike. Yo empecé a montar bicicletas y además hacer carreras en el año 62. And this was so lonely. Y en realidad me sentía solo. Every single person you Cada see persona on a bike, que uno veía en una bicicleta cerca de uno, was either a little kid, o era un niñito, or we say a DUI, o si no le decíamos una víctima del DUI, que es el conducir bajo la influencia del alcohol. Or we knew, es decir, no podía andar en auto. Exactly, sabíamos exactamente quién era la persona. Y si no sabíamos quién era esa persona, entonces inmediatamente nos deteníamos y empezábamos a intercambiar información y empezábamos a convertirnos, a hacernos amigos. Y ahora no estamos solos. Ahora estamos tan rodeados de personas que a veces no sabemos quién está al lado nuestro. Nuestras ciudades están segregadas. Y debo decir además que esto partió en Estados Unidos en el año 1932. Era el presidente de General Motors que estaba hablando con sus accionistas, conversando con ellos, y les dijo: solamente el 10% de los estadounidenses conducen un auto, y solo el 10% necesitan conducir un automóvil. Y luego dijo: nosotros tenemos un plan y eso va a cambiar. Y es un plan grandioso, pensaron. Formaron un consorcio. Senan Oil primero, General Motors, el otro de los componentes, McIntyre, MacBus y Firestone, que eran los neumáticos, siguen siéndolo. Y compraron 87 entidades, ferrocarriles en Estados Unidos, de todo tipo, ¿ah? Y luego simplemente bajaron el precio de los servicios, y en lugar de tener un trolley cada 5 minutos, más bien venían cada 20 minutos. Bajaron todas las frecuencias. Obviamente también bajaron los pasajeros en cada uno de ellos y quebraron. Los 87 quebraron. Y así, rápidamente, de un momento a otro, las ciudades empezaron a aceptar que tenían que darles el derecho a través de una forma mucho más agresiva, pavimentando estos lugares que antes habían usado como rieles. Este plan tuvo mucho éxito. En el 47, el gobierno estadounidense los encontró culpables de conspiración. Cada una de estas personas tuvieron que pagar $1. Esa fue la multa. Las corporaciones, $5,000 cada uno. Y en Estados Unidos decimos que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Y ahora sabemos que creó algo distinto. El siguiente paso entonces fue que el presidente Eisenhower, en el año 1950, más o menos por esa década, dijo: vamos a construir el sistema vial interestatal. Y de hecho, Estados Unidos había logrado obtener mucho dinero dándole armas para la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos gastó la mayor cantidad de ese dinero, la mayor cantidad de dinero en la historia, de hecho, en estas tres décadas, 50, 60 y 70, en este sistema interurbano, en este sistema de vías. Y los desarrolladores o los urbanistas hicieron regio, muy buena oportunidad para nosotros. Y así fue como crearon los suburbios, las pequeñas ciudades alrededor de las ciudades grandes. Y este sistema se vendió así a los estadounidenses originalmente, como que estábamos en una guerra fría y los misiles ACV podían pasar por encima del polar ártico. Y teníamos solo 30 minutos para evacuar las ciudades. Podíamos detectarlo solamente cuando faltaban 30 minutos para que llegaran sobre nuestras cabezas. Así los estadounidenses pensaron que este sistema de vías rápidas para salir de Santiago, para salir de las ciudades, les iba a servir mucho.
No fue cierto. Y sabemos que lo que hizo fue destruir nuestras ciudades. Y les permitimos entonces a los vehículos a que pudieran crear, obviamente, un atochamiento masivo y además envenenamiento en distintas formas. Cuando yo era un niño pequeño, yo pensaba, qué locura esta. Toda esta contaminación que estamos absorbiendo, esta forma en que tenemos de movilizarnos, de movernos de un lado para otro, yo simplemente me gustaba montar mi bici. Pero me sentía solo, como les decía. Pero ahora sí, hay evidencia médica, mucha de hecho, que comprueba. Son papers y papers revisados por pares que demuestran que tenemos que estar activos físicamente todos los días, porque esto es lo que ayuda a nuestro cuerpo, pero también ayuda a nuestra mente. Ahora nos damos cuenta de que un niño pequeño que camina o que va al colegio montando su bicicleta estudia mejor, le va mejor. Ya lo hemos comprobado. Sabemos que un empleado, una persona que está bien físicamente, trabaja con mucho más inteligencia. También llega en una ventana de tiempo de 5 minutos, pero cuando van en auto son 45 minutos, por lo menos, de trayecto, ¿no es cierto? Tiene mucho mejor control de su tiempo. También sabemos de que hay un particulado fino que nos está envenenando. En Estados Unidos, 44.000 personas al año mueren prematuramente por este particulado fino. Y ahora tenemos incluso detectores de este particulado fino, que son portátiles, que uno puede llevar a cualquier parte, y que han sido ya entregados al mercado en los últimos 2 años y que demuestran que el peor lugar en el que uno puede estar, me refiero a una ciudad, es dentro del cubículo del automóvil. ¿Por qué? Porque el aire, ustedes saben, viene desde la parte inferior frontal del auto, ¿no es cierto? Pero el auto adelante tiene su salida, su escape de gases también en la parte de atrás, entonces adivinen hacia dónde van esos gases. Claro, y usted está poniendo a su hijo ahí, adentro de ese cubículo, a su mamá, sentada al lado suyo. Obviamente uno ama a sus hijos, uno obviamente ama a su esposa, ama a sus parientes, a sus familiares, pero ya estamos envenenando. Y vemos además entonces que estas grandes ciudades están liderando ciertos cambios. Sabemos que Hamburgo, por ejemplo, Hamburgo, como nosotros lo conocemos, va a cambiar. Esa y 10 ciudades más en Alemania están tratando de tener el sistema car free, o sea, libre de autos. Un programa de 10 años que se está impulsando para que no existan más autos. Diesel, gasolina, y que sean completamente eléctricos. Sin combustible. ¿Por qué? Porque quieren una ciudad saludable. Si uno considera que hace 100 años atrás las familias más adineradas tenían a todos sus hijos obviamente en las ciudades, ¿no es cierto? Ahí creían que crecieran ellos, porque ahí es donde estaban los intelectuales y las ciudades eran muy hermosas y además sabíamos que podíamos nosotros de alguna manera, o pensábamos que podíamos cambiar, y veíamos otros lugares como Seúl, Corea. 250 kilómetros que eran solamente para vías o rutas de bicicleta, completamente seguras. Se ve lo mismo en Singapur, también han tomado esta iniciativa. El alcalde de París francés también dice lo mismo. Vamos a hacer un centro libre de autos, con rutas solamente para ciclistas. Y lo haremos de una forma que el siguiente paso para nosotros sea decir que tenemos que invertir dinero en nuestras municipalidades. Tenemos que invertir dinero en hacer rutas ciclistas, pero reales. Aquellas que pasen por entre medio de los edificios o que vayan por sobre ciertas calles, algunas que incluso mi hijo de 8 años pueda sentirse seguro sobre ellas, que no sienta absolutamente ningún temor de cruzarlas. Hemos creado ciertos paraísos, hemos atraído a lo mejor de lo mejor. Las economías de las ciudades están en auge, las de los países también van al alza, lo sabemos. Pero por otro lado, también tenemos problemas.
Nosotros en Estados Unidos hemos gastado 17% hasta ahora, 17% en el área del cuidado de la salud, de la industria de la salud. Todo lo demás está entre 9 y 11% más o menos. Y si uno ve esta brecha, esta diferencia de 9 a 17, se da cuenta que es mucho dinero. Y eso es lo mismo que nuestro servicio con, o nuestra deuda federal, por ejemplo, o los servicios que les pagamos a los chinos. Entendemos entonces que es una pequeña, un goteo que tenemos fuera de nuestra economía. Lo siguiente que tendremos que considerar también es que nuestra, el intervalo de nuestra vida, de hecho, también está a la baja. ¿Por qué? Nuestros hijos están allí. Un tercio de los niños de 10 años son prediabéticos en Estados Unidos. Obesidad, prediabetes, son las enfermedades más comunes. Yo lo llamo una crisis. Levanto una bandera de alerta y digo que es una crisis. Y a través de la historia, si uno mira la historia, se da cuenta de que los cambios ocurren a partir de crisis, más que a partir de las lógicas. Tenemos que, de alguna manera, llamarle crisis para que ocurra el cambio. Y también nosotros tenemos un plan. El plan, digo, que tiene que ser junto a mis compañeros estadounidenses. Yo les digo, quiero escuchar tu plan, dame tu plan, tu idea. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiarlo? Yo tengo la mía, pero dime tú, ¿cuál es la tuya? Sé que podemos cambiar el curso de la civilización. Somos seres humanos, tenemos cerebros activos y podemos pensar y dilucidar, entender cómo cambiar las cosas. Si nosotros gastamos más en infraestructura, por ejemplo, hay que saber el porqué. La razón por la que lo hacemos es que las fuerzas más grandes, que son nuestras aliadas, no necesariamente son las económicas. Muchas veces cuando decimos todas las rutas van a ser baratas, van a estar bien pintadas, etcétera, con pequeñas salidas. Sí, pero hay muchas personas ahí en el desarrollo urbano que van a decir, ah, ya, ok, no estamos interesados en eso. ¿Por qué quieren gastar dinero? Lo nuestro es más bien barato. Quieren ver cómo estos fondos salen y salen de los bolsillos. Estamos llegando a esta siguiente encrucijada. ¿Cómo enfrentar eso? He visto entonces partir desde algo muy pequeño, casi extinto en Estados Unidos, de hecho, hacia un lugar en donde las cosas vuelven a ser tal vez lo que eran antes. Personas como yo, que tal vez tienen muchos años, pueden decir, esa es mi, esta es mi cara, este es mi cuerpo, este es mi movimiento, y así quiero que siga siendo. Yo creo que la mitad de los estadounidenses ni bailan, ni cantan, ni hacen nada físico, excepto mover los brazos para conducir. Y dicen, no me quiten el auto, por favor, porque soy yo, es mi personalidad, es mi proyección. Pero las cosas están cambiando. Vemos el auto autónomo. Y vemos, es Google, es Apple, es Tesla. Todas las empresas de automóviles, cada uno de ellos está trabajando en esto. Y he escuchado el plan de, yo vivo en San Francisco, sé mucho de muchas personas, sé de Apple, Google, y este sería un auto muy pequeño y no será de ustedes. Van a tener una aplicación en el celular y va a venir con a ustedes a casa. Les puede servir el café, en camino a casa. Nunca van a tener una multa por conducir bajo alcohol. Las personas, les encanta ahora las empresas privadas, y esto no va a ser nuestro aliado por completo. Porque está en una caja todavía y no puede hablar con las personas y no está utilizando su cuerpo. Necesitamos traer a las calles, colocar guardianes en nuestros edificios. Necesitamos nuevas ciclovías que puedan traspasar y puedan ser eficientes y fueran rápidas. Vamos a hacer ciudades maravillosas. Vamos a hacer esto juntos. Tengo mucha confianza en eso. Muchas gracias.